Hola, soy Laura Yerko. Bienvenidos una semana más con más tips para sanar el alma. Espero que hayas realizado el trabajo de las semanas anteriores y veas los resultados que está ofreciendo. Si lo estás haciendo correctamente, sin duda el tema de esta semana se va a abrir de una mejor manera. Este tema es la abundancia. Y si es la primera vez que tú nos estás mirando, no dudes al concluir esta cápsula en observar las cápsulas anteriores para que puedas llevar el trabajo consciente para lograr tus metas materiales. ¿Metas materiales? Si estamos hablando de espiritualidad, en efecto, el problema que tenemos en Occidente es que hay una tendencia más hacia las pertenencias, hacia valorarnos por lo que tenemos. ¿No les ha sucedido, o tal vez tú sin querer, por una mala programación familiar que traes, observas a una persona a partir de la marca de ropa, de la marca de zapatos, de lo que tiene, del tipo de coche? Esto habla que estás en la parte exterior observando desde lo material. Pero también puede ser una persona que no observa en ningún momento este tipo de circunstancias porque está demasiado sumergida en el espíritu y está en el lado espiritualista. Este programa y parte de mi misión de vida es ayudarme y ayudarles a encontrar este equilibrio entre la parte de Oriente y Occidente, es decir, encontrar la conciliación de espíritu y materia. Sí, debemos de lograr hacer posible estar equilibradas en ambos lados. Sin embargo, lamentablemente en Occidente hay demasiado trabajo, demasiado estrés y cada vez nos absorben más todas las situaciones sociales, laborales, familiares que están sucediendo, incluso esta pandemia, que nos impiden darnos este espacio para nosotros. Pero ¿qué sucede si realmente nosotros nos permitimos el flujo de la abundancia? El universo es abundante, el universo es infinito y sin duda la abundancia va a llegar a ti si tú así lo deseas. Por lo cual quiero compartirte lo siguiente. Los orientales, como les estaba comentando, habían condenado de cierta manera el cuerpo y habían condenado la materia. Habían calificado que la materia era una ilusión. Algunos hemos escuchado hablar de la malla de la ilusión, en efecto, porque todo esto que nos rodea es parte de esta ilusión dentro del sueño de Vishnu, etc. Pero estamos aquí y no venimos a sufrir eternamente por lograr obtener cosas materiales, imagínense, ¿no? Sería como vivir dentro de un videojuego donde solamente estás recolectando monedas y al final se acaba el juego y no hubo nada nuevo. Todas las etapas eran repetitivas. Pues bueno, justamente quiero que sepas que la materia está hecha del mismo material que están hechos los sueños. Por lo cual, Oriente sigue viviendo una gran pobreza en gran parte. Hay enfermedades y hambruna. Y la otra parte de Occidente ha aceptado el mundo material, pero ha negado el mundo del espíritu, el mundo interior. Entonces, ambas están a medias. Quiero que sepas que algunos hemos reencarnado varias veces, ¿no? No sé si creas en la reencarnación, si no, luego hablaremos más adelante de ello, pero ya hemos estado en algunas ocasiones en Oriente y ahora nos toca experimentar este lado del Occidente y los que han estado en Occidente les toca experimentar el lado del Oriente. Esto no quiere decir que en Occidente no haya habido espiritualidad, evidentemente que existe, desde las tribus que hay en Estados Unidos de América, en Perú, en Latinoamérica, los mayas, los aztecas, etcétera. Siempre ha habido una espiritualidad presente. Pero estamos hablando de antes de la conquista. Justamente a partir de la conquista es cuando todo se vuelve esta dinámica de poseer, de poder, de tener más, incluso esta competencia de los países de sentir quién es el primer lugar en el mundo, quién tiene más, quién es, quién vale. Y regresamos al tema de la semana pasada que era la comparación. Empezamos a compararnos. Ay, es que yo me quiero ir a otro país porque allá sí son felices, ¿no? Y vas a ese país y ves muchas diferencias o incluso ves que la comida de tu país te gusta más que la de ese país.
etcétera, ¿no? O puede ser al revés, no importa. No se trata que una cosa esté bien u otra cosa esté mal. Simplemente hay que entender que las cosas son como deben de ser. Y tú vas a estar donde te corresponda estar. Vas a encontrar tu lugar mientras fluyas con el río de la vida. Por lo cual, quiero comentarte que ningún ser humano puede estar satisfecho porque se sienten incompletos, ¿no? Tienes que volverte un ser humano completo en tu cuerpo, en la meditación, en tu conciencia. Y solamente llegando a esta completud vas a poder sentir que eres parte de lo sagrado, ¿sí? Nosotros somos parte de esa energía sagrada y ya lo hemos comentado, somos parte de esa fuente divina creadora, que le puedes llamar Dios, Alá, Yahvé, Buda, como tú gustes, la energía creadora universal. Por lo cual, quiero decirte que hay que encontrar este equilibrio, este punto exacto para poder ser plenos. Tú puedes ser una persona completa. Y es curioso que todo esto lo he ido experimentando a lo largo de mi vida y siempre se lo digo a mis alumnos, a mis pacientes. Todo lo que les comento, pues me ha tocado experimentarlo, ¿no? Entonces, pues yo soy como el objeto espiritual de prueba y error, pero puedo comentarles que cuando ustedes logran realizar estos actos, las cosas van sucediendo. Y todavía tenemos que ir por más. No quiere decir que yo ya esté maravillosamente bien, pero estoy feliz, ¿no? A pesar de que muchos saben las circunstancias que están alrededor ahorita, mi familia está afectada por el COVID, pero bueno, aquí estoy con todo el optimismo, haciendo estas cápsulas con todo el amor para ustedes, porque yo sé que esta energía ayuda a mi familia y los va a ayudar a ustedes, y de esta manera el universo va a agradecer y va a retribuir de alguna manera, ya sea en salud, ya sea dando las respuestas necesarias para que todos estemos bien. Y esa es la intención siempre. Que todos estemos bien. Así que tenemos que ser un ser humano completo, pleno. El lado femenino debe de aprender a trabajar justamente en lograr trabajar más masculinidad, es decir, tener la fuerza del hombre o la fuerza masculina para poder llegar al interior. Esto es tener la fuerza, el valor. Este valor va a hacer que nosotros podamos salir, incluso como podemos ver en esta imagen, de esa piedra. Salimos de esa piedra tan difícil y ahí donde parecía que no podía germinar vida, sale el valor de esta planta, de esta flor, y pueden hacer y surge algo nuevo y hermoso. Es decir, que por más difícil que sea la circunstancia en la que estás, por más compleja que suene, tú puedes salir adelante. Y eso quiero que te quede muy claro y recuérdalo. Tú puedes salir adelante. Y para los varones, quiero decirte que representa el momento de romper con estereotipos. No creer que las mujeres son débiles, que son menos. Tú también tienes un lado femenino. Todos tenemos esta dualidad, femenino y masculino. Recuerda que lo que estamos trabajando es la completud a partir de la unidad, de la dualidad. Qué complejo suena, ¿verdad? Pero es posible. Entonces, si tú dejas de juzgar tus emociones y dejas de estar atorado en el chakra número 5, que está tu expresión, donde te retienes para decir que quieres llorar, que te sientes frustrado, que estás enojado, que estás fracasando, porque estás alrededor de muchas personas que han vivido por muchos años en la competencia. Por eso es importante que empieces a notar ¿qué ha hecho la competencia con tu persona? ¿Por qué estás compitiendo? ¿Realmente con quién estás compitiendo? Y quiero decirte que lamentablemente estás compitiendo solo contigo mismo, contigo misma. Hay que dejar de competir y darnos cuenta de lo que valemos. Y que si la vida nos está diciendo por aquí no, por aquí no, por aquí no, tenemos que tomar el camino adecuado y correcto. A veces, justamente por esta ceguera que se ha generado en Occidente, esta ceguera que nos tiene nada más
en el aspecto de lo material, de lo que debo tener, de lo que quiero lograr, de lo que quiero mostrar que valgo. Trato de comprarme la mejor ropa, los mejores zapatos y todo, porque quiero mostrar que valgo por lo que traigo. Pero tu espíritu, tu interior, está destrozado. No quiere decir que no puedas vestir bien, pero necesitas equilibrar. Equilibrio. En ese momento que tú decidas salir de esa oscuridad donde has estado encerrado tanto tiempo diciendo, es que tal persona me hizo, es que me atacaron, es que me agraviaron, es que me intentaron hacer daño. Cuando salgas de toda esa maraña de pensamientos, de victimización, donde tal vez sí sucedieron, pero tú has decidido quedarte atrapado ahí cuando tal vez hasta esas personas que te agraviaron ya ni existen, o tal vez están ya muy lejos, o ya ni piensan en ti, y estás gastando tu energía vital. Y eso es lo más importante. La abundancia está relacionada con la energía vital. Esta energía vital se está desgastando al tener este sistema de pensamientos negativos que nos mantienen viviendo en la oscuridad. Por eso nosotros tenemos que encontrar el camino correcto para entender y descubrir que nuestra energía debe de ir acompañada de la pasión por la vida, siempre hacia la luz. No hay que luchar ni pelear con la vida. Tampoco hay que evitar las situaciones, menos negarlas. Ahí están, así sucedieron y así fueron. Y vamos ahora a encontrar que esta semillita que eras tú y que se quedó perdida en el camino puede germinar y puede lograr todo eso que tú creías imposible. Te has vuelto una persona que tal vez no se siente merecedor o merecedora de tener dinero, de tener cosas. Hay un sistema también que nos han heredado los familiares, ¿no? Sobre todo lo veo muy, muy reflejado aquí en México, en varios municipios, etcétera. Tú nunca vas a poder salir del pueblo. No, tú naciste para estar aquí, para siempre trabajar en el campo. No, pues tú naciste para ser sirvienta. Siempre es lo más fácil para ti. Tú vas a ser sirvienta y vas a limpiar. Todo ese tipo de situaciones que nos van grabando, que no quiere decir que esto sea malo, quiero aclararlo, no es que sea malo. Sin embargo, si la persona desea ser astronauta y le estás limitando el pensamiento, entonces ya se va a quedar recluido y aparte frustrado o frustrada porque no puede lograr esto. ¿Pero qué creen? Que todo es posible. Entonces, si esa persona lucha y desea con todo su corazón y entonces empieza a caminar en el río de la vida sin miedo a qué va a pasar de ir solo, de navegar solo o sola, van a pasar los milagros. Evidentemente, esto siempre acompañado de la mano de la luz, de la mano de Dios. Si hacemos las cosas por otras vías que no son luminosas, te vas a meter en problemas de karma. Y puedes generar, pues, experiencias que no sean muy positivas, tanto en esta vida como en las futuras. Porque como ya escuchamos a nuestro venerable tibetano en la cápsula anterior, fue que nosotros tenemos que darnos cuenta y hacer conciencia de que nuestras acciones afectan no solo en este momento, sino hacia adelante. Porque según la teoría tibetana budista, nosotros vamos a estar reencarnando y reencarnando y reencarnando y reencarnando constantemente, y tu evolución o involución va a depender de cómo es tu conducta aquí y ahora en esta vida. Así que te pido que seas suficientemente valiente para crecer, que seas fuerte para convertirte en esta flor o en este bambú o en este roble que estás destinado a ser. Nadie sabemos qué es lo que va a pasar y la vida, pues, es un viaje largo. No sabemos hacia dónde vamos, no tenemos nada garantizado. Hay mil experiencias, pero todas debes de tomarlas con amor, como un aprendizaje y como crecimiento. No importa cuán turbias puedan parecer estas experiencias, porque nosotros somos como los caballos que estamos limitados y solo podemos ver aquí, pero no logramos captar todo lo que hay alrededor. Por eso hay que tener una perspectiva más amplia para poder entender qué está sucediendo. Evidentemente no vamos a poder lograr absolutamente la comprensión universal a menos que estemos iluminados, ¿verdad? Pero sí vamos a poder captar una mayor parte, ampliar nuestros sentidos, y de esta manera nuestra intuición nos va a ayudar a encontrar ese camino hacia la abundancia.
Así que si quieres continuar con este trabajo, te espero el día de mañana. Soy Laura Yerko y estos son tips para sanar el alma.